Cumple 400 años del nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la genial obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Una de las comarcas más importantes de nuestra región, La Mancha. Desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha nos sumamos a la celebración de este aniversario en la importancia que el lenguaje y las palabras tienen en la conformación de la idiosincrasia de una comunidad. Ese lenguaje es el vehículo de pensamiento, tanto social como individual, y refleja el sistema social, estructura, valores, estereotipos, creencias, roles, en la que dicho lenguaje se desarrolla. El androcentrismo se pone de varón como referencia universal. También se ve reflejado en la lengua, teniendo como consecuencia la ocultación de las mujeres y de sus talentos, la visibilización de las mujeres en la historia, la literatura y las demás artes y ciencias, etc. Es una constante que deja un vacío de referencia femenino para otras mujeres y para las mujeres en conjunto. En la actualidad, el deseo de las mujeres de incorporarse en igualdad a todos los ámbitos de la vida, económico, cultural, político, social, así como la demanda a los varones de corresponsabilidad en el ámbito de los ciudadanos, debe ir acompañado del uso del lenguaje incluso y no sexista. De esa, sea capaz de nombrar a la totalidad de la población, sin que la mitad femenina que constituye el mundo tenga que referenciarse en el llamado masculino genérico. Pero las palabras son mágicas. Aquello que se nombra cobra vida en la sociedad, aviva nuestras mentes y modifica la realidad en la que nos socializamos. Por eso el lenguaje, además de dar forma... ¿Se oye? Además de dar forma a la realidad, también tiene el poder de transformarla. Son muchas las palabras que unen a la mujer. Igualdad, paz, fortaleza, alegría, feminismo, sonoridad y todas aquellas que no nos indican en la red de la lucha contra la sociedad digna para las mujeres y niñas. También son palabras que nos hermanan con los hombres igualitarios, que no aceptan las discriminaciones originadas por el patriarcado imperante y que se rebelan frente al machismo que impide la disolución de las desigualdades de género. La lengua castellana, Luisa de Medrano, una injustificada y olvidada, que posiblemente fuera la primera mujer catedrática en la Universidad de la Historia, y María Moliner, bibliotecaria, archivera y autora del libro diccionario, una academia, un sillón. Como se dijo tras su muerte, todas las palabras suman, todas las mujeres sumamos, todos los nuestros esfuerzos suman, y cuanto más cada día, a cada una de tus clases. Muchas gracias a todas.